la verdad que esta vuelta va a estar muy difícil ya. Imagínate que esos manes estén allá, todo armado hasta los dientes. ¿Ah? Bueno, pues al final sí están armados hasta los dientes. Vamos y le quitamos los brackers, los quebramos y nos quedamos con la mercadería de ellos, pues punto. ¿Y si falló la operación? Salimos embalados de allí. Entonces nos encontramos en el lugar acordado. Corran donde sea, pero nos encontramos en el lugar acordado, ¿me entienden, muchachos? Listo, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Yo tengo una. Diga, amigo, diga. ¿Alguno de los presentes tiene cambio para un billete de 10.000 sucres? A dele la pastilla a este man. Bueno. Listo, muchachos. Ahora empezó la fiesta. ¡Vamos! Si se va a hacer, que se haga. Una que se haga. Vamos. Atento, central. Aquí reportándome con el grupo élite. Estamos realizando un patrullaje de rutina. Todo permanece tranquilo. No hay ningún tipo de novedad. Cambio. Ponte pila. Estate pendiente de cualquier cosa. Ya sabes, cualquier cosa es bala, plomo. Central. Aquí con el grupo élite reportándome. Avanzamos hacia la posición prevista. Todo transcurre con normalidad. Cambio. Ese abogado, marido mío, es una vaina. Tiene una fuerte cantidad de dinero escondida. Ustedes ni se imaginan. En algún lugar ha de tener su buena caja fuerte, que nadie sabe. Los calzoncillos no se podrá cambiar todos los días, pero dinero tiene bastante. Y el día, se lo juro así, el día que yo se lo descubra, ese día lo voy a saquear. Mujer, no te rías, aprende a nosotras. Mira lo que estamos pasando por nuestros maridos, los duros de la mafia. ¿Duro? ¿Duro? Lo que se dice duro es el tuyo. Al mío hay que decirle, el aguado de la mafia. Si los cañones del barrio de Las Peñas, esos están en mejores condiciones. Pero si los cañones hace años que no disparan. Mijita, entonces imagínate el mío. Nada que ver. ¡Ahora! Atento, central. Nos reportan unos disparos cerca de aquí. Iremos a investigar. Repito, nos reportan disparos cerca de aquí. Iremos a investigar. Cambio. Tranquilo, loco, vamos a la caja, mírate, tranquilo, mírate, tranquilo. Mételo, mételo, mételo. Vamos, cómprate, cómprate. Sácate el cinturón, sácate el cinturón. Tranquilo, tranquilo. Levanta rápido, mételo. Vente. Vamos, abogado. Esta droga. Ni la cultivamos, ni la elaboramos, ni la transportamos hasta aquí. 10 minutos de bala y ya es nuestra. Todo está en la cabeza de las personas. Hay que usar la cabeza. Muchachos, hay que dividirnos. Puñalada, antes por ese lado. Listo, por nosotros acá. Por acá. Vamos.
¡Pila, abogado, helicóptero! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos a tener que dispersarnos! ¡Ustedes dos por allá! ¡Yo me voy por acá! ¡Nos topamos en el punto indicado! Ah, pero ¿cómo yo lo voy a dejar solo, patrón? ¡Te he dicho que te vayas con él! ¡Dame clase, eso es lo que hago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Mire qué regalito más bonito! Un par de peces cayeron en la red. Muy bien, señoritas. Parece que este fin de semana tenemos mucho que conseguir en el interrogatorio, ¿ah? Mi mayor, al parecer, aquí se han enfrentado dos bandas. Bien, vamos recogiéndonos y llevándonos a estos. Dejemos que el equipo de criminalística se encargue de recoger todas las pruebas que hay aquí. ¡Levántate, Femina! ¡Sigue, sigue! Resto de gente, ¿a dónde se habrán quedado, loco? No sé, hermano, pero ¿sabes qué? Ya no podemos esperarlo más. Vámonos para la casa. Cuando esta nota se enfríe, ahí buscamos el resto de gente, ¿sí? En este negocio hay que pensar en todo. Supongamos que el abogado esté muerto o preso. Te comprendo, pero no te preocupes. Vamos a seguir investigando antes de sacar conclusiones apresuradas, ¿ok? Llamadas perdidas al abogado, 10 llamadas y no contesta. Esta es la quinta vez que llamo al país y tampoco me contesta el móvil. Hasta pareciera que se los ha tragado la tierra. Vamos, vámonos entonces. ¿Y es que, puñalada? Hey, para acá un ratito. ¡Ey, el abogado! ¿Cómo que el abogado? Si el abogado estaba con ustedes dos. Ah, pero si yo encontré el teléfono de él y la pistola de él. Nosotros estuvimos buscando y buscando y no encontramos a nadie. Con razón que le estabas llamando y no contesta. Ah, pero si hay 10 llamadas perdidas aquí, mira a ver. En cambio, yo llamé al policía que tenemos contratado y me dice que el man no está preso. Y ahora, si no está preso o muerto, ¿dónde está el abogado? Bueno, muchachos, aquí no ganamos nada ahorita. Vamos y nos separamos para encontrar al abogado. Pila, muchachos, vamos. Dale, vamos, vamos. ¿Qué fue? ¿Quién soy? Ya me acuerdo. Yo soy un cantante famoso. Por eso todos me miran. Sí, soy un cantante. Y voy a cantar. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo lloro lo indecible y tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Señor. Pero. Señor, ¿le gustan los pasillos? Por supuesto. Entonces, ¿por qué los maltrata? Oiga, tranquilo, ¿qué le pasa? ¡Respeta el talento nacional! Si no soy cantante, ¿entonces quién soy? ¿Dónde vivo? Tengo familia. ¿Qué de mi familia? ¡No tendré! ¿Qué será? Después del corte, en El Duro de la Mafia.
¿Usted cómo es que dice que se llama? Yo soy Napoleón Bonaparte, monarca iluminado, emperador de los franceses desde 1804. Ah, pero venga para acá, venga para acá. Ah, hágale, hágale, llave. Che, ¿vos no me conocés? Ay, yo soy Diego, el Pelusa,